Bueno, Angelín, hoy sí que sí, pedazo de receta, como tiene que ser. ¿Qué te pasa? A ver si porque he cogido 4 o 5 kilillos, me tengo yo que tragar esto también hoy día. A ver, ¿enseño o no enseño, Vamos a Ángel? enseñar, A enseñar. ver. Vamos a hacer unas lentejas con verdura. ¡Verdurita! ¿Vale? No me ha dejado echarle. Vamos, tengo un taquico de tocino ahí, dos No, chorizos. no, 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 No me ha dejado no, echarle no, nada, nada más que no, no. verdura. Escucha, si quieres ahí tengo berenjena, No, calabacín, no, de todo lo que quieras echarle, tengo para ahí. echarle eso no quiero nada. No quiero nada. Vamos a dejarlo así con las verduras. Yo le voy a dar un toque para que esté un poco mejor. Pero bueno. Y tampoco le va a hacer sofrito. No, no, va con crudo. Miradlo. Las lentejitas, tengo aquí ya el agua, ¿vale? Esta también tiene agua, ¿eh? Esta también. Hasta por 5 kilos la que vamos a liar aquí. 5 kilos es una garrafa de agua. Bueno, hay que cuidarse, Angelín. Venga, las lentejitas ya están dentro con agua y sal, ¿vale? Ahora, ¿qué le vamos a poner aquí? Todo en crudo. Una cebolla. Si lo queréis cortar a trocitos chicos, se lo podéis echar. Yo lo voy a echar a trozos grandes porque luego lo voy a triturar para sacar una cremica de berenjenas que se quede bastante bien. Mira, la cebolla cortada en dos nada más. El pimiento italiano igual, que estén bien lavaicos. Igual, lo cortamos solo por la mitad. Ahí, perfecto los dos. Que no llegue ninguna pepita. Ahí, listo, perfecto. Quitamos todas estas que llevo por ¿Qué aquí. pinta tiene esto? Sí. Bueno, pues el ciclo de jamón que haya hecho. El hueso jamón, por lo menos que le dé un sabor. Cabecita de ajo. Medio pimiento de estos de dos colores. Así cortado. Perfecto. Y dos patatitas que me ha dejado echarle. Porque si no, ya, pues ya me dirás tú a mí el panorama. No, si al final soy yo la mala. Por lo menos que me coma dos patatillas. Venga, y aquí le vamos a poner 2 jicas de lorén del bueno. ¿Lo veis? Ahí, especial. Y le podríamos poner el pimentón y el aceite ya, pero todavía no. Vamos a dejarlo que arranque a hervir unos 8 o 10 minuticos. Que arranque a hervir, venimos, lo espumamos y seguimos añadiendo ingredientes. Voy a ver si busco chorizo. ¿Qué tiene ahí en esa tabla? No, 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 no. No me diréis que no. Chicharrón, una rodajica de chorizo. Si mira qué verde está esto. No, me va a dar el día hoy. Bueno, vamos al tema. Alguien ha venido por ahí. Ahora que ya está espumado, le vamos a echar pimentón del bueno, poquito, ¿vale? Una cucharadita de café. Le vamos a poner sal y pimienta. Sal ya llevaba el agua, por lo tanto no lo voy a poner. Pimienta de molino recién molida, así que le viene especial. Y ahora un toquecico marca de la casa. Mira qué perica. Vamos a echar 3 pericas de tomate. Así en crudo. Tal cual. Se las vamos a cortar por la mitad. Ahí. Que luego la encontremos fácilmente. Ahí. Y otra. Mira qué pericas más auténticas. Perfecto. Pues nada, familia. Esto ya simplemente es 40 minuticos. Que antes de que hagan los 40, le sacamos la verdura y se lo trituramos. Venga, vamos a darle media horica a fuego bajo. Que se mezclen todos los ingredientes. A ver si convenzo y le echo algo de esto. Bueno, esto ya huele que alimenta, ¿eh? Sí, la verdad es que el pimentón le da un toque muy bueno. Mirad la verdurica, donde la tengo, la cabeza de ajo, a mí no me gusta triturarla, ¿vale? Hay gente que le encanta. La sacáis si queréis, le sacáis la carne y la echáis. Pero yo el ajo, no me gusta el ajo así cocido. Le vamos a poner un poquito del caldo, que mirad qué colorcito tiene. Más auténtico. Que esta recetica, Ángel, tan simple, qué rica No, no están, tiene nada, ¿eh? se me ha olvidado. Cuando ya le hemos echado todos los ingredientes, echarle un chorrico de aceite, pero poco, ¿eh? Un chorro y bueno y virgen. Vamos a estrenar el aparato este nuevo, a ver cómo va. Espérate, me separo un poco, no vaya a ser que me la vaya a liar el Ángel. Que tiene mucha fuerza esto.
Tiene mucha fuerza, está al mínimo. Pero te ha sacado el título para usarlo. Estamos una buena crema, ¿eh? Perfecto. A ver esto cómo se saca. Para arriba, para abajo. Ha roto el botoncito. Ya, pero lo que no sabía es si salía la pieza de arriba o la de abajo. Cantidad de agua que le echamos a las lentejas. Yo le echo siempre, una vez que llega el agua y tapa las lentejas, siempre le echo otro dedo más, ¿vale? Y más la lenteja esta pardina, que coge bastante, bastante agua. Si se os queda muy seca, no pasa nada. Aquí le podéis poner un poquito de agua. Ay, perfecto. Mira qué pintaza tiene ella. Ay, mira. ¿Vale? Lleva ahora mismo 30 minuticos. Ahí, le vamos a dar 15 más. Hasta los 45. La dejamos reposar. Bueno, cuando apaguemos le vamos a echar otra cosita sorpresa. Por lo menos que lleve algo de proteína. 15 minuticos. Bueno, familia, mirad qué pintaza tienen estas lentejas. 45 minutos después. Están espectaculares. Mirad qué cremica. Ahora cuando la apagues se van a reposar más. Y le vamos a dar un poco de proteína, un poco de fuerza. Le podéis poner dos o tres huevicos cocidos sin ningún problema. Así a taquico, que por lo menos lleve esto algo de cosa buena. Mi madre le ponía siempre huevos a las lentejas. Así, se lo dejamos caer. Aunque fuera con chorizo. Le gustaba ponerle huevos cocidos. Así. Y ya sin tocarlo, ni más, ni más. Lo cogemos. Lo apagamos, dejamos que repose y ahora venimos a emplatar un platico. Lenteja de dieta 100%, con agua, sin jamón, sin chorizo, sin nada. La próxima me vengo. Pero bien rica, ¿eh, Ángel? Eso sí, huelen de 10. Angelín, no me pongas esa carica, hijo. No, está muy bueno, ¿eh? Lo he probado y está muy, muy bueno. Mirad qué pintaza tiene, ¿eh? Tiene una pinta súper espectacular, un saborcito muy, muy bueno. Va todo en crudo, no lleva sofrito. La verdad que más sano que esto, un plato de cuchara, no hay. No hay, y me ha sorprendido mucho el sabor. Lentejas con verdura, porque no quería ponerle zanahoria, porque no me gusta. No quería ponerle calabacín. Si os gustan todas esas verduras, se las ponéis, pero yo es que tanta verdura... No, dadle al like para abajo o para arriba, cuando queráis. El plato es un platazo. Vamos a comer hoy sano, con agua y familia, hasta el lunes nada más. Contadnos si os gusta el plato. Pues claro, os gusta el plato. Sobre todo a los que les gusta el chorizo, el jamón y la morcilla, nada más, todo el dedo para abajo. Familia, receta sencilla, fácil y barata.